Ok, mis cracks, hemos comprado varios personajes en la Deep Web, pero hoy revisando la página, miren lo que salió. Un mapa embrujado, chicos. A la bestia, loco. Ok, hermano, yo cuando vi esto no entendía nada, loco. ¿Qué se trata de un mapa embrujado? Y pues bueno, vamos a ver, vamos a abrirlo, chicos, y vean nada más lo que dice aquí. Cuesta 399 y miren lo que dice. Este mapa está maldito, mucho cuidado si lo compras. Puede que aparezcan cosas malas en tu cuenta. No te recomiendo que los bloquees, al menos que seas un verdadero insano. A la bestia, chicos. ¿De qué se trata esto, loco? ¿Un mapa embrujado en Free Fire? No te la puedo creer, hermano, ¿eh? Tú crees que tengo miedo, pero no. Ok, loco, me voy a arriesgar, chicos, para salir de dudas más que nada. Aunque no sé si me estoy arriesgando en hacer esto, chicos. Pero bueno, todo el mundo dejando su like y suscribiéndose al canal. Porque, hermano, no sé lo que pueda pasar el día de hoy. A ver, vamos a comprarlo, chicos. Seguramente me van a dar el mapa. No, lo cancelé. A ver, vamos a darle aquí y voy a comprarlo, hermano, Ok, mis cracks, acabo de comprar el mapa y me acaban de pasar toda la información para poder entrar. Y es que la verdad es que tengo un poquito de miedo porque no sé qué es lo que puede haber aquí. Así que nada, chicos, deseen muchísima suerte y vamos a ver de una vez ese mapa embrujado. Buena suerte, la vas a necesitar. Antes de comenzar con el video, ¿ya probaste el nuevo juego Zenless Zone Zero? Zenless Zone Zero es un juego de acción y fantasía urbana. En este universo, la civilización moderna ha sido destruida por una calamidad conocida como las cavidades. Estos fenómenos aparecen de la nada y crean anomalías especiales repletas de monstruos poderosos llamados seres etéreos. El grupo de proxies al que controlaremos tendrá que adentrarse en los vacíos para derrotar a los etéreos. Misiones que podremos obtener en la ciudad Nuevo Eridu, la última metrópoli que sobrevivió al apocalipsis. Pero ojo, porque tendrás que elegir entre Wise y Bell. Me parece muy interesante el hecho de poder elegir con quién vas a empezar esta historia. En este caso yo elegí a Wise porque me gusta mucho el papel que desempeña. Recordemos que Bell es su hermana y ambos trabajan juntos. El que elija será el protagonista, mientras el otro se convertirá en su asistente. Y algo que me llamó mucho la atención y es que mientras vas avanzando en la historia puedes interactuar con el juego e ir eligiendo opciones alternas a tu gusto. Wise y Bell estarán encargados de un grupo de mercenarios muy curioso, como por ejemplo Billy Kid. Es un cyborg que lleva dos revólveres. Este personaje es uno de mis favoritos por su estilo de pelea. También tenemos a Nicole, cabecilla de la facción, y su hermana Ambi, que es muy buena con la espada. Así que nada, mis cracks, no olviden descargar este juego con el link que le dejaré en la descripción para que juntos podamos seguir esta aventura combatiendo con las cavidades. Vale, chicos, ya me encuentro en el lobby y ojo porque no voy a ir solo, porque es mejor ir con alguien por seguridad, loco. Y pues esta vez me acompaña el Peluca. Peluca, ¿estás preparado para entrar al mapa más peligroso de toda la Deep Web? Bro, estoy bastante nervioso porque lo que decía era que esto puede ser muy peligroso, ¿eh? Así que tengo miedo de qué puede pasar en el mapa más tenebroso de la Deep Web. A mí se me hace que eres marido. Y pues nada, en la Deep Web ya me pasaron el código, loco. Vamos a ver si nos empareja para empezarlo. Oh, no. Ok, mis cracks, ya nos encontramos por aquí, loco. Y a la vez lo que se ve en el fondo, Peluca. No manches, loco. Bro, un carrusel fantasma, mi crack. Esto de verdad está bastante tenebroso, loco. Bestia, loco, no me la creo. Uy, ¿quién haría todo eso, bro? A la bestia, a ver, ¿vamos a entrar o qué? A la bestia, crack. A ver, vente, vente, loco, vamos a ver, loco, vamos a inspeccionar la zona. Ojalá que no aparezca nada malo por aquí, ¿eh? No, pero mira todos esos detalles. Uy, mira, un carrusel. No, aquí jugan a los niños huérfanos abandonados, hermano, ¿eh? ¿Tú crees, loco? No, no me digas eso, loco, que me da miedo, ¿eh? Ponte que no se nos aparezca ahorita. Vete a la... ¿Imaginas que esto empiece a mover a las 3 de la mañana, loco? Es que yo estoy grabando este video a las 2. No. Bro, puede estar muy bárbaro. Está todo muy misterioso, ¿eh? A ver, vamos a inspeccionar la casa, mira. Han puesto calabazas aquí en la entrada. ¡Hola, bro, bestia! Bañita, que se esté embrujada, loco. ¡Mande, mande, mande! ¿Qué tal que eso esté embrujado, mi crack? ¡Bestia! Pues creo que sí está embrujado. No, esto de por sí, loco, está embrujado, ¿eh? Así que no tenemos otra opción, loco. Tenemos que ir. Vamos, 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 loco. ¡A la bestia! ¡Mira esa casa! ¡Uy, hermano! Me está dando miedito. Oh, ¿y por qué pusieron tantas calabazas ahí arriba? No, esta casa no existe, no, ¿eh? Yo no quiero juego. Entrar a esa casa. No, loco, vamos a tener que hacerlo, ¿eh? Decía en la D-Web que puede ser peligroso, pero... Bueno, loco, vamos a arriesgarnos. Por algo compramos este mapa embrujado.
Ok, vamos, loco. Empiezo yo. A ver, uy, y te pone para abrir. Te pone un botón para abrir. Uy, ¿lo viste yo? ¿Qué es eso? ¡La cosa está flotando, Kak! ¡No! ¡Está flotando, loco! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No, hermano! ¡Ve! ¡Vean eso! ¡Qué raro, eh! Y esa tele está prendida, loco. ¡Hola! ¡Tele está en bruja! ¿Y estas calaveras de fondo, bro? ¿Qué sentido tiene? No manches, no sé, pero... A ver, vamos a entrar al cuarto, loco. ¿Entramos al cuarto? Pinta las calaveras. Ah, puede ser algo. Es un secreto, ¿eh? A ver, 2, 4, 6 calaveras. Vale. Es el número... ¡Ah, sí es cierto! El número del demonio, bro. Ok, vamos a ver entonces. Entremos al cuarto a ver qué encontramos, crack. A ver. ¡Cuidado, bro! ¡Uy! No me asustes, loco, que esto es peligroso, ¿eh? No andes jugando con estas cosas. Virgenita Santa, que estás en el cielo. A ver. Voy a ver un tipo ahí adentro, loco. Uy, no hay nadie, por suerte, ¿eh? Podemos salir. No hay nadie. No, este cuarto está vacío, loco, ¿por qué? A ver. Uy, me da miedo abrir esta puerta, ¿eh? Ábrela tú, peluca, ábrela. Me da miedo, ¿eh? A ver. ¡Hola, bestia! ¿Qué? No. Se hizo de día por un momento, ¿viste? ¡Uy, qué raro! Se hizo de noche. ¡Hola, bestia, no! Muñecos aquí en el borde. Esto como para lanzarse, bro. Creo que es una referencia. ¿A quién? A los niños. No. ¡Qué miedo, loco! ¡Se cerró la puerta! ¡No! ¿Y ahora? Vámonos de esta casa. Vámonos de esta casa. ¡Corre, perra, corre! Se escuchan gritos raros aquí, loco. No sé si tú lo notas. Tengo miedo, Billy. Vámonos, loco. A ver, vamos a seguir descubriendo, loco, que esto es apenas el comienzo, ¿eh? Esto es apenas el comienzo, loco. Hay muchos lugares embrujados aquí. Pero para esto nos vamos en un carro, bro. En un carro. Y para eso tenemos el menú de por aquí, quien nos dio el acceso básicamente a todo lo que está disponible en Free Fire. Así que, hermano, tanto tenemos carro, vehículos, ropa. Así que te recomiendo, vamos a ver qué ropas hay, loco, que seguramente hay cositas, ¿eh? A ver. Vamos a ponernos fachosos. Dale, vamos a ponernos facheritos. Mira, Elite Pass. O sea, la Deep Web nos da acceso a todo. A ver. ¡Ojo! Mira lo que me puse. ¡No! Me puse el Sakura de oro. No manches, loco. ¿Qué cojones es esto? Y tú te pusiste todo veterano. No, hermano, la D-Web nos dio el acceso básicamente a todo, ¿eh? No me la puedo creer, loco. Me puse el destructor de cráneos, loco. Bestia, loco. Dale, ahora que estamos listos, voy a pedir un vehículo para irnos, ¿eh? Ok, vamos a pedir un Lambo. Uy, dos Lambos, uno para ti y uno para mí. A ver. No, pero yo me recomiendo. Vamos, en uno solo nos vamos, ¿eh? A ver, dime, ¿a dónde podemos ir a seguir investigando el mapa embrujado? Dicen que la parte más tenebrosa es la del cementerio. ¿El cementerio? No, uy, dije el cementerio y se hizo de noche. No, loco, no quiero decir más el cementerio, ¿eh? Ok. No, me está dando un poquito de miedito por ir al cementerio, pero bueno, vamos a ver qué encontramos allá, loco. Uy. ¿Qué pasó con el vehículo? Ahora está dorado, no, loco. No puede ser. A ver, vamos a sacar otro vehículo. Ok. Vale, ya estamos llegando al cementerio. ¿Tú ves algo raro? No, hasta el momento no se ve, ¿no? Creo. ¿Te imaginas que salgan zombies? No. No, igual los zombies ahí, si salen, los eliminamos claramente, ¿eh? Le metemos una bala en la cabeza y así de simple. Ok, mi crack, estamos llegando al cementerio. ¡A la bestia! ¿Qué se ve? ¿Qué es eso, loco? Veo cosas volando. ¡No! Yo no quiero... ¿Y eso por qué está volando, loco? Mira, y han cerrado una puerta esto, ¿eh? ¿Dónde estás, crack? ¿Qué te hiciste? No te veo. Ah, dale. Ok. Da miedo entrar aquí, crack. Mira todo eso. No. A la bestia, ¿por qué las tumbas tienen? Si escucha música tenebrosa, loco. Uy, ¿esa música de dónde viene? ¡Hala! No. ¿Y por qué?
¿Y por qué tienen... tienen estas velas? Bro, se siente... ¿Un cementerio, bro? A la bestia, sí, cierto, ¿eh? Se escuchan cosas raras aquí. Más que en el otro lugar. A ver, sí, vamos a acercarnos, loco, de una vez a ver qué hay. Este está más embrujado, loco. Mira eso. Mira cómo flotan sus muñecos. ¡A la bestia! No, hermano, me da miedo entrar aquí, ¿eh? Las tumbas tienen velas. No, crack, ¿qué hacemos, loco? Entra tú primero, ¿eh? Yo no entro primero aquí. No quiero que pase nada malo, loco. No quiero que me pase nada malo. A ver. ¿Y si adentro, Satanás? ¡No, no digas eso! ¡Bestia! Ah, hay una tienda ahí para comprar de todo. A ver, a ver, a ver. Hay una tienda, a ver. ¡Uy, todo es gratis, crack! ¿Qué? Todo es gratuito. Todo es gratis, loco. Yo te recomiendo que compres unos ganchos. Mira, unos ganchos compré. Un planeador y los zapatos para volar, ¿será? Ok, loco, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿Subamos al segundo piso? Loco, subamos, subamos. Subamos, ya tengo armas, ¿eh? ¿Tú tienes armas ya? Por si acaso. Tengo. Ok, perfecto. A ver, vamos entonces al segundo piso, loco. Mira, mira unas velas han puesto también en las ventanas. ¿Qué significará eso? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que signifique, loco? No, mira, para que uno no entre. Todas las ventanas, loco. Aquí adentro creo que hicieron algo, ¿eh? Un pacto, yo creo. No, hermano, no quiero imaginar las cosas que hicieron aquí esos locos de la Deep Web. ¿Te imaginas un edificio aquí, loco? No, ¿dónde estás, loco? ¿Dónde estás? Ahí estoy subiendo. Yo estoy en el segundo piso. Ah, ya te vi. No hagas mucho ruido, es cierto, ¿eh? A ver, ¿entramos al tercer piso o vamos cuarto por cuarto? Tercer piso, loco. Dale. Cuidado, ¿eh? Con el arma en la mano, a ver. ¡Bro, hay ¡no! un sacrificio ahí! ¡Un sacrificio, loco! ¿Qué es esto? Che, loco, ¿qué es esto? Es el muñeco diabólico de la Deep Web, loco. Bestia, loco. No te la puedo creer todo lo que pusieron ahí, loco. Mira, hicieron un sacrificio. No, estos de la Deep Web están completamente locos, bro. Esto es una locura, crack. Mira, ahora y no te... Mira, estoy arriba. Vamos a hacer emote aquí arriba, a ver. No, será mala idea hacer esto, crack. ¡Hey! ¡Oh! ¿Qué? No te la puedo creer. A la bestia, no, me quito de aquí. Me quito de aquí, loco. Bestia. Cuidado. Ah, vamos a ver los muñecos, a ver. Mira por la ventana, loco. Algo se mueve. No, es que son esos locos, bro. Razón, de adentro se ve súper raro. Mira esto. ¿Qué tal si ponemos? Uy. Intenta tirarles cosas. Cosas de nieve. Ok. Vamos, dispárale bolas a ver si logramos tumbar a uno para que ya no estén dando vueltas. Vamos. A ver. No, es que no les hace nada, loco, son invisibles. Provienen del mismísimo inframundo, yo creo. No, hermano. Son inmortales, bro. No les hace nada con eso, yo tampoco. Ya sé, loco. Compremos los zapatos y vamos a intentar volar encima de ellos. ¿Qué dices? Estás loco. Amo este lugar. Está bien, esa me parece una gran idea, ¿eh? Vamos a volar con ellos. Vamos a ver si podemos volar. A ver. La tienda está aquí. ¿Dónde están esos zapatos? Aquí están. No, pero son zapatos para saltar, no para volar. ¿O sí son los mismos? A ver. No son esos, bro. No, esos son para saltar nomás. Bestia, crack. ¿Y ahora qué hacemos, loco? No podemos volar. A ver, déjame ver. Ah, podemos saltar nomás. No, hermano. Ah, ya sé, tengo una idea. Sube al techo. Vamos a ver si le podemos... Dale, ya subo yo. Vamos a ver si le podemos poner paredes a esos locos. Pero de que los plantamos, los vamos a plantar, ¿eh? A ver, deja ver si le puedo... ¿Tú crees que sea buena idea, crack? ¿Poner paredes? Sí. A ver. Pongo esto ahí. ¡No me deja! A ver, quiero ver si la pared le hace algo. Pero al parecer no le quiere hacer nada. No, la traspase. Vamos.
Uy, una más, una más, una más. Una pared más, una pared más. A ver, a ver, a ver. ¡Ok! Perfecto. ¡Hola, hostia! No puede ser. Son unos fantasmas, entonces. Si saltamos encima de ellos. A ver, a ver, a ver, salta por la pared. ¡Uy! ¡No! ¡Me caí! Bestia, loco, ¿y ahora? No te la puedo creer, mi crack. Esto está muy turbio, ¿eh? Está muy tenebroso todo el mapa, loco. Esta nueva actuación de la Digweb está épica. No, esto no está épico. Esto está bastante tenebroso. Pero lo extraño es que no le hace nada a las paredes. Mira cómo sobrepasa. Como si nada, loco. Las pasa a las paredes como si nada. No te la puedo creer, mi crack. ¡Bestia! ¡Ay! Nos botó, loco. Bestia, loco, nos botó el mapa, mi bro. No, loco, nos expulsaron por entrar a la casa embrujada. No puede ser. Chicos, yo creo que es una señal para que ya no juguemos ese mapa. Aunque si quieren ver la segunda parte, va a estar en el canal del Peluca y en la descripción.